Recuerdo cuando Erasmo de Rotterdam debatió vigorosamente con Lutero, al punto que Erasmo escribió una diatriba. Lutero respondió con su obra clásica La esclavitud de la voluntad, y una de las críticas de Erasmo hacia Lutero era que Lutero había llegado a algunas conclusiones en su pensamiento. Y le dijo a Lutero: yo prefiero permanecer escéptico en estos temas y seguir siendo puramente académico, y que mis conclusiones para siempre permanezcan a la expectativa. Y Lutero respondió con una pasión germana vehemente, ya sabes, el típico Lutero teutón. Le dijo a Erasmo: largo de aquí con los escépticos, largo de aquí con los académicos. En este punto, Spiritus Sanctus non est scepticus. El Espíritu Santo no es escéptico. Y las verdades que nos ha revelado son más ciertas que la vida misma. No seas hipnotizado ni intoxicado por aquellos que parecen haber hallado alguna virtud en siempre estar aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la verdad. El cristianismo es una religión. Es una fe que está construida sobre el fundamento de las convicciones y de las afirmaciones.